Buenas noches, buenas noches, querido público, un aplauso, por favor. Aplausos. Qué bonito es que nos reciban así todos. Sí, los días. ¿Verdad? Muchas gracias. Me siento como en mi casa. ¿Usted? Así, tal cual, totalmente. A todos los que nos ven en casita también un besote, abrazo a papacho, gracias a todo el público presente tan hermoso todos los viernes. Sean bienvenidos a este, ¿qué es? 23 de mayo. Del 2014, ¿verdad? Ya, pobrecito, se le van los años. Ya son los años. Pero bueno, ya. Todo bien. Pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros este viernes. Les voy a recordar nuestras redes sociales por si a ver cuáles son, porque yo soy malo para las redes sociales. Sí, yo sé que tú no te las sabes. No me las sé. Pero bueno, para que les queden perfectamente claras, si quieren repetir algún programa en Facebook, nos encuentran MB Espacio TV. Otra vez, Facebook. ¿Facebook? En Facebook. Yo no tengo ni Facebook, bueno, ya, ¿cómo pues me lo vas a ver? Señor. A ver, entonces, ¿qué es? Y abre su Facebook, okay. Y después pone M de mamá, B de burro, un espacio, T de toño y B de vaca. Ok, ¿y en YouTube? En YouTube nos encuentran como Cóctel Caribeño para ver todos los programas que se hayan perdido o que nos quieran volver a ver y que quieran volver a reírse de todas las cosas que dicen ustedes. ¿Y el teléfono se lo sabe? Y el teléfono, por si quieren dejarle a algún mensajito al doctor. Es 984-129-5444. Ya ve cómo sí me lo sé. Para que, para que le dejen más mensajitos por si se quieren ligar al doctor, aunque extrañamos también al doctor G. Ah, oiga, sí, extrañamos a Tutankamen, de veras. ¿Dónde estará Tutankamen? ¿No lo han visto en algún sarcófago pues yo creo por allá? Que ya lo mandaron. ¿Alguna de las 328 cámaras no lo han captado aquí en el estudio? ¿Se fue a Machu Picchu? ¿No lo habías mandado a Chinconcuac? Chinconcuac no. ¿No? Ah, sí, por su cobija de tanto frío que le da, ¿verdad? Sí, su cobija, su mecedor y su gatito. Aquí para hacerle al Pichu. Tanto frío que hace aquí en el Caribe el doctor G, pobrecito. Oiga, ¿qué tenemos para hoy? Pues mire, hoy tenemos, pues qué le digo, tenemos a Vicente Fernández. A Vicente Fernández. Tenemos a Alejandro Fernández. Tenemos Lucerito. Pedro Infante. Tenemos la cápsula de... Oiga, usted el que es el papá del niño con capacidades distintas, véngase para acá. Sí, ya nos encariñamos que usted, véngase para acá. Pase, que venga, ándele, pásele, pásele. Que se pare, pásele. Yo sé que viene usted, sport playero, pero párese. Queremos que mande un saludo, por favor, si es tan amable. Pero primero, ¿ya prendió el micrófono, señor? Sí, ok. Qué bueno que lo prendió. Mande un saludo, por favor. A mí no me vea, vea la cámara, por favor. Pues quiero mandar un saludo para toda la gente que nos ve ahí en casa. Y un saludo para toda mi familia. Y un saludo para el doctor, que próximamente... Bueno, la próxima semana. Que tiene. Oiga, le quiero saludar. Él me pidió que yo pueda saludar. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba usted, perdón? Yo me llamo Javier. Ah, sí, es cierto. Javier. ¿Javier qué? Javier Roldán. Javier Roldán. Javier Solís. Es que solo lo reconozco cuando mueve el bigote cantando. ¿Cuando mueve el bigote cantando? No. Oiga, pero hable. Cámaras, por favor, eso lo pasamos, no para que pierda el tiempo. No, yo estoy muy contento, de estar aquí. Gracias por el espacio, gracias por el espacio que me dan. Que es pequeñito el espacio, obviamente. Precisamente un poquito más pequeño el espacio, pero estoy muy contento en esta ocasión. Me da mucho gusto verles, que están bien. Muchas gracias. ¿Verdad que están bien? Claro que estamos. A ver, oye, ¿dónde está el público? ¡Aplausos! Las 240 gentes que casi tenemos 300, en el ala norte del estudio, más uno medio que veo por aquí. Oigan, a ver ustedes dos, tenemos otro programa que promover. Ah, sí, no cierto. No se les puede olvidar eso, por favor. Se llama, es un programa que no se lo pierda, por favor. Se llama Noches del Movimiento, todos los domingos a la una de la tarde. Oye, espérame tantito, ¿no es cierto? ¿Ah, no? Claro es que no. Los jueves a las 7 de la noche. ¿Es cierto? Exactamente. ¿He vivido engañado? 7 de la noche. Con Mauricio Salazar. Con Mauricio, Mauricio Salazar. Mauricio ¿no es nada Salazar. Del Matutino Express de este Salazar? No, no nada. ¿No es nada? Nada que ver, no, no. ¿No es nada de él? Qué envidioso eres, de verdad. El es director de la academia. El que le está dando una oportunidad de que el señor es el que lo va a hacer usted cantar. Exacto, ahí voy a estar presente también. Qué bueno, lo va a hacer cantar, me entonces, da gusto. Entonces, a ver, les recordamos sí, otra vez, los jueves. Es... ¿Qué día? Jueves, no se lo olvide. Jueves 11 de la noche. Siete, jueves 7 de la noche. Doctor, ¿qué te pasa, doctor? Pues es que malditas drogas, de veras que. Ay, Dios mío. Eso te afectó por irte al China, mano. Ya. Al China. Ay, que es. Ay, al China. Te fuiste a China. China. Ay, tú, Javier. Calla. Qué bárbaro.
Discúlpelo. No se le ha cambiado el reloj, ya. No, a mí no se me cambia el reloj, ya se le está cambiando el sexo, oiga. De tantas anestesias que pone en nuestra clínica, que gracias a Clínica Visa tenemos este programa. Clínica Visa, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que primero los invitados. Ah, bueno, eso sí. Entonces, no se le vaya a olvidar, por favor, que si quiere quitarse arrugas, que si quiere quitarse años, que si quiere quitarse al marido de encima, a la señora de encima, no se preocupe, hasta abogados tenemos ahí. Bueno. Es Clínica Visa, que es belleza integral y salud alternativa. Así es. Estamos ubicados en la Avenida Constituyentes, esquina calle 15, recuerde, segundo piso, locales 5, 6 y 7. Los teléfonos a los que se puede comunicar para hacer una cita, si es que la tenemos de aquí a un año, porque tenemos muchísima gente gracias a un rating de 240 puntos que tenemos en este programa. Es el teléfono es 984-745-0339 y 984, a ver, dígame el otro teléfono. El otro no me lo sé. Oiga, no, ¿usted sabe el otro teléfono? No, no me lo sé. Pero 984-8032-624. Ándale, ya ve, él sí sabe leer. No como otra. ¿Sabe o no sabe leer? Toda la gente que nos está viendo en casita también sabe leer, no sea majadero. Oiga, señor director, me estoy volviendo loco con el chícharo este. Ya me trae, pobrecito, me trae mal. Definitivo hoy. No, hoy no hoy doy viene una. Perdido. Sí, bastante perdido. ¿Sabes qué? Ahorita me la acomodo en un comercial. Sí. Le hace falta es que a su compañero, el doctor. ¿Estás extrañando tanto al doctor G? Es que extraño y estoy de un nervioso que no saben, me tiemblan las piernas. Está estoy deprimido. Me trae loco con que cámara 3, cámara 18, cámara 25, es que cámara aérea. Cámaras. Ya no sé 400 cámaras dónde estoy. Aquí enfrente, aquí, ah, no, y ¿sabe qué? Vea a nuestro señor camarógrafo, por si no lo han visto, porque tengo que hacer externa la explicación a la televisión. El señor estaba hace 5 días entrecano. Ahorita lo veo con un color caoba excitante, de veras que se ve de un sexy. Claro que no. No, sí, de se verdad. Se ve muy bien, claro. Se ve muy bien, vean. Es más joven. Es un caoba excitante. Nuestro camarógrafo. Sí, besotes, ¿cómo no? Besotes. ¿Ves qué bonito nos trata? Qué bonito aquí nos trata el señor. Guapísimo. Camarógrafo. Me parece perfecto. Oiga, ¿y qué más tenemos? ¿Qué hacemos? Infórmenme. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Pues hay una, a ver, espera, que me está sonando el teléfono. Perdón. Es una falta de respeto. No. Es una falta de respeto. Espérenme. ¿Ya vio quién me está llamando? ¿Contesta? Ah, no, contesta. A ver. ¿Quién será? Dígame usted, señor, ¿cómo está? Señor Chente Fernández, ¿qué puedo servirle? Claro, es que tenemos a Vicente Fernández aquí. ¡Aplausos! No. Un aplauso, ¿ya oyó? Imagínense. Oiga, señor, no me diga. ¡Aplausos! ¿En serio? Que no va a poder venir Chente. No viene Chente. Bueno, pero pues aunque sea, siempre mándame a Alejandro. Aunque sea. Mándame a Alejandro, ¿cómo no? No, Alejandro se quedó en mi casa. Alejandro se quedó en tu casa. Sí, tampoco. Lo dejé en mi casa. ¿Dormido? No puede venir. Sí. Ah, bueno, para que sepa, está en casa de Yuli, sí. Sí, yo te lo mando. Aunque lo sea, siento. Te lo mando como calidad de bulto, pero me te lo mando. Me lo robé un rato. Sí. Ok. Bueno, pues está bien. Está perfecto. Gracias. ¿Y ahora quién podrá ayudar? Déjeme, ahorita conseguimos uno. Espérenme, ahorita había marco. Un programa que decía eso, ¿se acuerdan? Bueno. Y ahora, ¿aló? ¿Quién podrá defendernos? ¿Cómo siempre estás, amiguito, amiguito, amiguito? Señor, ¿cómo estás? ¿Podría usted hablar sin el...? Si me, no, es que, espérame. Amiguito, amiguito, no, ¿cómo bueno estás? Wow, se va a enterar, sí, la gente. ¿Dónde anda? ¿Quién será? ¿Quién será? Oye, no seas malito, mira, no pudo venir Chente ni Alejandro. Vente tú para acá, ¿no? No lo dejé venir. No importa que vengas con ropa de albañil ahorita, no pasa nada, no sucede nada. No me importa. Así vente, directo de la mezcla para acá, vente tú, no pasa nada. Ok, espérame. Oye, aquí te veo, es rápido. A ver, se los quiero presentar. Porque a ver, nos va a hacer un favor. Aplausos. Un favor con haber venido. Déjeme ver, un favor con haber venido, pero quiero que hagan una adivinanza, porque todo playa lo conoce. Ah, sí, claro. Así como Antonio Banderas ordena agua Evian para bañarse, así como Luis Miguel ordena canastas de frutas y quesos exóticos para comer, les ya voy a dar unas pistas. Este encarga 5 botellas de charanda. Que ya están por aquí. Ya las tenemos. Mándalas traer. 14 cartones de cerveza. ¿No eran de huevo? Ya no, de cerveza. Listos. No, okay, son cerveza. Perdón. Manda traer 2 litros de pulque, uno de curado de tuna y uno de tomate. ¿Sí? Ajá. Y manda traer también 2 chicas de esas que dan masajes con descanso de tacones y uñas largas. Con sorpresa. Con sorpresa, por ¿sí favor. Lo miren, ya llegó. Gracias. Mira, ya lo educaste, ya puede caminar. Ya sabe es caminar. Hijo del señor.
y es el que les mencionaba que tiene capacidades distintas. Muchas ya lo estamos gracias, preparando aquí, rico. Ya lo estamos mandando a capacidades. Gracias, chiquito, muy amable. Gracias. Qué rico, qué rico. Para que vean que si no era mentira la traída. Entonces, quiero que si con esos 5 o 4 datos que les di, sabrán ustedes quién es. A ver, quiero oír quién es. A ver, vaya pul. ¿Quién es? A ver, niño, ven, el de capacidades distintas, ven, ándale, por ándale, pues, ven. Si lo sabe, lo Armando sabe todo el mundo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién es, niño? Es Armando Roldán. ¿Armando Roldán? No, es tu papá, niño. Este señor. ¿Armando Ferral? Ándale, Armando Ferral. Amiguito. Aplausos. Por favor, pásele, amiguito. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y si era, no era broma que se vino vestido de albañil, ¿verdad? Venga, amiguito, siéntese, amiguito. Pásese para acá. Usted pase para el otro lado. Siéntese aquí, amiguito. Siéntate al lado del doctor, pero con mucho cuidado, ¿eh? ¿Y el beso para el doctor también? Mira, ve. Besito, amor, ya nos lo dimos. Y fue beso negro. Híjole, perdón, pero así como que no te da pena la gorra. La gorra. No por la gorra, sino por el equipo, opina, dice. Señor Roldán. La verdad que se quede esa gorra, no hay ningún problema, porque señores, es el mejor equipo de México. Ay, eso sí. Sí, señor. Eso sí, tengo que aceptarlo que es el mejor, que ha ido un poco mal últimamente al equipo. Oigan, ¿sabían que ya van a contratar a Messi, a Cristiano Ronaldo para la próxima temporada? No sabíamos. Creo que sí. Pero de dueños, yo creo. Pero de dueños van a... Se lo llevan de tercera división para España. Ah, me parece perfecto. Ahora sí que alguien venga y me ayude, porque se me juntaron 3 malísimos para el fútbol. A ver, quiero que... ¿Ustedes ya conocían a...? Son malísimos. ¿Ya conocían a nuestro invitado, Armando? ¿Usted ya tenía el gusto? Pues así vestido. ¿Pero cómo lo conocía usted? Con traje de... Desvestido lo conocía. Aquí intimidades, no, por favor. Con traje de China poblana. Con traje de China poblana, no me acordaba, sí. Ya me acordé, sí. China poblana, los camotes, su mole, eso era. De veras que es un recuerdo exótico de mi amiguito. ¿Cómo dejas que lo conoce? Te maltraten de esa forma. Sí, lo conozco. ¿Sí? Sí, lo ¿De conozco. Dónde lo conoce? Todos ustedes lo conocen. ¿De qué? ¿De atrás tiempo? Por ahí No. ¿De atrás lo tiempo? Conozco al señor, lo conozco. Es un excelente cantante de música ranchera. Sí. Y pero, ya pero tengo yo diría aproximadamente. Que si nos tomamos una de estas. Aproximadamente como que cante, 5 años de conocer. Ya salió Balú, que es uno de los directores de adentro, a decirme que ya cante. Pero mire, ¿qué le parece si le servimos un tequilita? Déjelo. ¿Qué le parece? Para que nos es vayamos que solo apinando. Así agarra valor. Pero bueno, pues sirva usted parejo. No, yo sirvo parejo. ¿Cómo no, amiguito? Pues es que Armando... Y quiero agradecer por la charanda, los pulque, los cartones de cerveza. A mí sí tienen un poquito de agua, vos. Oiga, así va a ser. Amigo, también, por favor. Usted también le ya sé que usted no toma, pero esta ocasión es muy especial. Pues toma. Gracias, pues toma. Ya podemos decir salud. Oiga, solo así, podemos decir solo salud así, con no, el no, 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 mejor. Oye, vamos a hacerle algunas preguntas, ¿qué te parece? No. ¿Escuchamos cantar ya? Vamos a hacerle preguntas, le hacemos preguntas al ratito. A ver, vamos a hacerle las preguntas al ratito. Salud. ¿Y qué le parece salud si lo mandamos a... Oiga, pero tiene... Amigo, ¿no eres agua? ¿Qué pensaba que era agua? Usted, amigo. Yo creí que era agua. Ya todo el capaz que le doy agua y se oxida. Fondo. Estamos conduciendo. La gente quiere que sea fondo. Quiero yo pensar que todos en casita también ya sacaron su botella de agua. Ay, señor productor. ¿Es en serio esto? Oiga, pero a ver. A ver, véngase. Cántale. Cántale. ¿Cómo no? Aquí me pongo con usted. Pero quítate la gorra ahora sí. Pero suélteme, por favor. Cuando menos que se la ponga. Que se la ponga de Godínez, ¿cómo no? No, así mejor, porque vengo despeinado. Vamos a recibirlo con hoy un no me hice aplauso, mi, señores. Hoy no me hice mi peinado. ¿No te quieres parar? No, aquí te la voy a cantar a ti. No, okay. Si se para da lo mismo, o sea. Cuidado, ay, caray. Chiquilla, mucho cuidado. Puedo ser un camaleón que se disfraza de amor. Verte en mis brazos. Cuidado, estás jugando con fuego. Soy un loco aventurero, vivo para morir.
jugando a serte sincero. Y te lo digo por si acaso estás soñando, para que vivas conmigo te hace falta más oficio. Y te lo digo porque siempre he sido claro. Ya llegó una persona más a las 241 personas del ala sur. Hasta allá arriba. Y el señor que está hasta allá arriba. Saludos. Para ellos, allá arriba, señores. Cuidado, estás jugando con fuego. Yo soy un loco aventurero, vivo para morir, jugando a serte sincero. Y te lo digo por si acaso estás soñando, para que vivas conmigo te hace falta más oficio. Si te quitas la gorra, vamos a ver el gallo. Hoy no. El gallo jugado. Solo por esa voz te disculpo. Oiga, que le vayas a poco al equipo. No, que le a, imagínese lo con traje de charro cuando no, viene como Margarito. Así sí lo reconozco. Wow. Como Margarito viene, cómo no. Qué bárbaro. Pues un placer y gracias por la invitación. No, al contrario, este es su casa, señor Armando. Usted pasaba por aquí, yo sé. Sí, vengo de trabajar. Quienes sí nos dedicamos a la chamba. Pero ¿no tienes un negocio nuevo que contarnos? Sí, tengo un negocio nuevo que contarles. Que estaremos, están todos se invitados. Se llama Taquería Don Gracias, Cuco. Vende salbutes, panuchos y pozole y birria los domingos. ¿Cómo no? Disculpen si se les desaparecen algunos perritos por ahí, pero bueno, es para una noble causa. Es para una noble causa. Para los niños pobres de la Colosio. No, no es cierto. Bueno, estamos por abrir un nuevo restaurante que se llama... Par de Haces. Invite a la Están gente. Están todos allá, invitados. La inauguración es el próximo jueves 29 de este mes. Nos nuestros... vas a invitar, por supuesto. Y la dirección, oiga. Ya la invitación, amiguito. Ya la tiene nuestro director general. Es para todos señor ustedes. Señor director, sí vamos a ir, ¿verdad? Oiga, amiguito. Estamos todos invitados. Y todo el público ¿Ya oyeron? También. Ya oyó toda la aula sur también. Están personas. Invitados todos. Oiga, sí, claro. No creo. Pero la trae bueno. por dentro. ¿Dónde estás ubicado? Porque pues si no, estamos en la 30 esquina con Primera Sur. 30 esquina con Primera. Oiga, pero lo que nos acaba de decir el director que vamos a estar transmitiendo en vivo su inauguración, amiguito. Ouch. Amiguito. ¿Está bien? Sí, excelente, sí. Bueno, y para vivo. Quien Oiga, pero regale, pero ya que vino la televisión en la cámara, dígales, invítelos y no sé, dígales que a los primeros 250 que lleguen una botella de tequila o algo sencillo. Bueno, vamos a hacer algo muy, muy padre. Se me está ocurriendo, no sé, para la primer persona que llegue al restaurante Par de Haces y diga, esta promoción yo la vi en Cóctel Caribeño. Le damos su botella de Don Julio. Y lo saco con seguridad. ¿Cómo no? No, bueno, está bien. Le damos una botellita de Don Julio. Okay. Vamos a tener variedad artística todo el día, a partir desde las 2 de la tarde. Va a haber dos agrupaciones de mariachi, cantantes que vienen de México, Por de Cozumel. Que vas a cantar de tú también. De Cancún. Oiga, ¿y usted va a cantar? Ahí vamos a estar cantando también. No, okay. Así es. O sea que eso pinta para 6 de la mañana, ¿no? Sí, son más de 15 artistas. Ah, yo pensé 15 horas, dije, no va a
pues casi, bueno, va a ser after, no, eso. No, pues sí, es que sí. Más o menos. Si, si de, pones pues desde, si las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde a las 3 de la mañana, ah, más o menos. Es mañanero. Unos 20 artistas. Ok. Oiga, pero, ¿qué le parece si ahorita ya invitó a Armando a su programa? Que va a ser en su negocio con nuestro programa, más bien. Sí, va a ir, yo creo que dice, si dice Cancún, pues va a ir acá nuestro... Se van a vestir de no sé de cómo le podemos llamar, dos, invitado, cantante, juntos. Conductor, que es el nuevo valor en MVTV, ok. Y, ¿qué les parece si para que nos den otra vez más tiempo de televisión, qué les parece si mandamos a unos... Comerciales. Vámonos en esa cámara, comerciales. Regresamos. Cinco, cuatro. MVTV, Academia de Alto Rendimiento de Canto y Actuación, abre sus puertas para que puedas pertenecer a nuestro elenco de trabajo con un plus adicional. Todas las clases serán también en parte de un reality en televisión en vivo. Acércate a nosotros, tú que vives en la Riviera Maya, y comparte con nosotros tus experiencias y todo tu talento. Te estamos esperando. MVTV se complace en presentarte este nuevo proyecto por Canal 13, Cable Más, Noches en Movimiento, en donde tendremos cápsulas que te van a agradar y van a ser parte de tu mismo vivir. Te invitamos a pertenecer a nuestros patrocinadores. Acércate a nosotros, podemos pasarte en televisión durante nuestro programa y que tus ventas y todo lo demás incrementen. Acércate a nosotros, estamos para servirte. Noches en Movimiento, Canal 13, MVTV. Noches en Movimiento, te invitamos. Canal 13 y 120 Digital de Cable Más. Todos los jueves a las 10 de la noche. Te esperamos. Ahora es más fácil. Los mejores acabados, réplicas exactas en tus disfraces, solo con los expertos. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa. La casa del disfraz, en donde localizarás los trajes infantiles hechos a la medida. Te los rentamos o te los vendemos, tú decídelo. Trajes de princesas, botargas y héroes. Contáctanos, estamos ubicados en la calle 8, número 226, local 2, Plaza Alborada, entre 30 y 35 Avenida. Más fácil, frente al DIF, Playa del Carmen. Estamos aquí a Cóctel Caribeño, muchas gracias. Perdón, es que ya el agüita está sabrosa. Ya el está agüita sabrosa, el agüita milagrosa. Nosotros, de manantial, no de los manantiales de Don Yu, por no decir el nombre de Don Yu. Sí, no, ya. Está abriendo la garganta. No, oiga, el tema, tenemos no que, del antes tema. De que se me olvide, porque me voy a matar yo solo, porque cada programa no mando a la cápsula, que es la que parte de la producción, ¿verdad? Entonces, tenemos que mandar a la cápsula de la salud. Hable bien, como señor. Como diría el finado, la cápsula de la salud con no cóctel grosero, caribeño. Caray. Entonces, ¿qué les parece si vamos a una cápsula que es un poco de seriedad, que es allá la cápsula de Visa, belleza integral y salud alternativa? ¿Qué le parece, amiguito? Amiguito, vámonos a la cápsula. Vámonos a la cápsula, pues. Vámonos. Y que si andémonos, nos vamos. Que no nos vamos. Que claro que nos vamos. Ya, nos fuimos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí desde la clínica Visa. Pues como verán, trabaje. Aquí desenfundándome los guantes, pues para platicar con ustedes un ratito. La semana pasada hablamos un poco de lo que era un lifting, que ya platicamos lo que era un lifting, que era invasivo a base de un corte con un quirúrgico pequeñito, pero les dije que había otras dos técnicas, o tres, de la manera que se lo podamos hacer progresivo. Una es esta maquinita que se llama IPL, que es una luz pulsada. Levantar los senos va a ser para cuando usted tiene muchas venitas en las piernas. Puede ser también para quitar el acné, puede ser también para quitar arruguitas. Le serviría también, pues mire, para mil y una cosas esta máquina. Esta parece
caja de Pandora esta máquina. Entonces, pero lo que vamos a hablar ahorita principalmente es de el IPL que funciona como litio. Es simplemente el IPL, es una luz, un rayito que se le dispara, que es de la misma forma como funciona, pero con otro tipo de filtro para una depilación. De esta manera, a la hora de yo tirarle esa luz, ¿qué va haciendo la luz? Lo que va haciendo la luz es provocando que su misma cara, su mismo cuerpo se esté regenerando por sí mismo, mandando colágeno, elastina, Q10, vitamina B3, B6, todas las que usted escucha en televisión que le venden, todo eso usted lo tiene en su cuerpo, y lo que provoca esta máquina es que su mismo cuerpo lo esté suministrando de mayor forma a lo que es su cara. Es completamente indoloro, le dura 5, 7, 10 minutos en el tratamiento, una vez por semana, y en 6, 8 o hasta 10 sesiones, que son 10 semanas, 2 meses y medio, usted ve su cara con el poro más cerrado, ve su cara de mejor color, la ve mejor humectada, sin arruguitas y más levantadita. Siempre tenemos la costumbre de tomar una foto antes de y una después de cuando terminamos el tratamiento, para que usted tenga la comparación y usted vea realmente sus cambios, que no hay necesidad en la calle porque sus mismos familiares y amigos le dicen que algo le está pasando, y realmente es eso, es juventud al instante. Esta fue su cápsula para todos ustedes, amigos, y recuerden, estamos ubicados en Avenida Constituyente, esquina calle 15, es Clínica Visa de Samoa, y nos va a tener ubicados por el color morado. Ahí estaremos para servirle y para resolver todas sus dudas. Ok, oye, regresamos. Me encantó. Es el único momento, bravo, en que puedo hablar un poco serio y no se me da, ¿eh? No puedo. Me encantó. Nos va a ubicar por el color. Nos va a ubicar por el color moyayo. Moyayo. Oiga, pues mire, quería hablar un poquito hablamos, de los servicios. Pero hablamos que seriamente. Ahí, pero hablamos seriamente. Por favor. Ahí le puedo ofrecer todo menos centímetros de más de estatura. Eso sí, por más que se me quede viendo así, amiguito, eso no. Pero de ahí en fuera, ¿todo? Botas, tacones, zancos, no, eso, bueno, también se los conseguimos, sí. No, pero ya. La medida que uno quiera, sí. Quedamos que iba a ser en serio. No, para pero toda mire, la gente en serio, que nos ven casita, tenemos por favor. Toda tipo de servicios estéticos. Tenemos desde una infiltración de ácido hialurónico. Ah, que por cierto, les quiero decir a las 15 primeras personas que hablen, hoy tengo ganas de ser complaciente y dadivoso. ¿Sí? A las primeras 15 personas que hablen, les vamos a dar el 50% de relleno en ácido hialurónico para quitarle arruguitas en la cara, en la frente, aquí la patita arruguitas de gallo. No, es para rejuvenecer totalmente, o sea, si la cara. Yo llego y te digo, yo escuché eso en Cóctel Caribeño. Usted, si escuchó Cóctel Caribeño, el Dr. D, le hacen directamente el 50% de descuento. Pero ese relleno, doctor. Y es para relleno. Adelgazar. Para adelgazar. Llame pues, ya, o sea, aquí tienen el teléfono. Para adelgazar se necesitan, o sea, adelgazar, me está preguntando, también tenemos tratamientos, pero el principal tratamiento es a base de limón y 2 huevos. ¿Sí? Ah, caray. ¿Cómo pregunta que limón por qué? Y 2 huevos? Pregunta por qué. ¿Por qué eso, doctor? Los 2 huevos son para dejar de comer. Okay. Y el limón es, pero con limón de esos de lonja, así con esos de, con los que se fugan los prisioneros. De eso es la mejor dieta que hay. Pero no se apure, también tenemos para todo lo que sea para bajar de peso. Total, tenemos para acné. De... Por la gente que está manchada, como ya habíamos hablado con el doctor G. Es porque están, parecen panditas por la llame calle. Le quitamos eso y lo dejamos como oso polar en blanco nada más. Aquí abajo tienen los teléfonos de ¿qué la teléfonos clínica? Son? ¿Qué teléfonos son? Porque no alcanzo a ver. Tenemos el teléfono 984-8032-624. Ay, sí, veo, oiga. Y el 984-74 se encuentra... ¿Cómo? 745-0339. Pero no se me grabe. Le hizo mejor más mejor que cante. Mejor que cante. Va, se le entiende. A ver, dígalo cantando, amiguito. A ver, ¿cómo? 984-74-50. Sí, cantando. 339. Ay, ay, chiquito, cómo no. Hasta parece de los niños cantores de Xcaret, ¿verdad? Pero ya creció, ya se superó. 2 centímetros ya creció. 2 centímetros, ya fueron. Total que te duraron 2 amigo, minutos. Amigo, usted minutos. No me maté porque oiga, sí, cierto. Por el mismo no, rumbo, sí, cierto. ¿Saben qué? Ahorita
Déjenme, acabo de hablar, un momento serio. Serio, por es favor, todo lo que caray. Sea. Si quieren aumento de glúteos, aumento, bajar tallas, quieren. No, mi comadre no. Ya llegó la primera persona. Ya okay. La primera llamada. Ya habló la primera, que es la esposa del director, ¿cómo no? Sí, claro. Pero vamos a lo bueno es que aquí tenemos un interventor de la Secretaría de Gobernación. Llame ya. ¿Cómo no? Que estén tomando allá atrás los interventores es otra cosa, pero están ahí constatando todo. Oiga, ¿y por qué se están besando los interventores? Seriedad, por favor. Qué raro está sí, eso. Seriedad. Okay. Entonces, sí, cierto, sí habló mi esposa, ¿cómo no? Oiga, es todo lo que sea respecto a cirugías estéticas también, un lifting que es un rejuvenecimiento, una refrescadita a la cara, para que no se le vea esa, pues los añitos que han pasado, ¿no? Cuando ya tiene 40 y se ve como de 70. Por ejemplo, mi amiguito, usted véalo, no pasan los años por él porque va a Clínica Visa, ya tiene sus 60 años, como lo ven. Se ve como de 30 años. 61, trabajó, él tiene 69, ¿verdad, amigo? 69. Sí, ¿No era 61? No, ustedes son 69, ¿eh? 69. 68 todavía. 68 y uno por cumplir. Oiga, pues ya que solamente me queda por decirles que todo lo que a ustedes se les ocurra para quedar bello, elegante, delgado, bonito, se lo podemos hacer en Clínica Visa y a unos costos, mire, realmente tenemos tarjeta a 12 baratito, meses sin intereses. Baratito. Las tarjetas participantes son 12 meses sin intereses, o sea que ya no puede pedir más. Si se quiere quedar así de gorda, fodonga y fea, es porque ya no quiere usted. No, pues sí. Pero vamos a ver si cumple el doctor, ¿verdad? Con lo dicho. Ok. Sí, no. Vamos a esperar a que cumpla. A que cumpla. Y no nos queda otra en esta cámara, porque ya me están apresurando de otra vez. ¿Mandar a dónde? A comerciales. Regresamos aquí a Cócteles Caribeño de nuevo. Perfecto. Un aplauso. Por favor, un aplauso. Bravo, bravo. Que conste que dijeron comerciales. Pero no quieren irse comerciales. Es que están entrando todas las llamadas de todas las promociones y entonces... Mandando besos. Eso, listo. Listo. Todos los estudios de medios de comunicación concluyen que lo más importante es el contenido. En el 2012, campañas en video por internet rebasaron el alcance del Super Bowl en un solo día, porque un video de calidad genera el engagement emocional, la recordación y el efecto viral que hace más poderoso cualquier medio o canal de distribución. Solo hay que recordar cuántas veces un video hace sentir emoción, alegría o nos impacta su calidad, generando mayor recordación y comentándolo y compartiéndolo una y otra vez. Nuestro laboratorio de estudios neurológicos para mercadotecnia y publicidad es único en la región. Nos permite desarrollar campañas con resultados positivos, generando un poderoso engagement con la audiencia, realizando producciones basadas en los principios de neuromarketing. Nuestra capacidad de flexibilidad y eficiencia nos permite optimizar medios electrónicos, crear e integrar la infraestructura necesaria para operar canales de televisión con alta calidad y eficiencia, así como la producción de programas, noticieros, deportes y contenidos de alto impacto para internet y redes sociales. Campañas políticas, videos corporativos, de capacitación, sistemas de evaluación automatizada para entrenamiento y mucho más. Cumplimos con sus objetivos de comunicación de manera emocional e impactante, porque nuestra creatividad y alcance son ilimitados. Regresamos. ¿Cómo están? Aplauso. Oiga, un aplauso, por favor. Aplausos, señores.
Y quiero que este aplauso se lo brinden a nuestro ballet, que no es el de Milton Gio precisamente. El primer nombre que tuvieron, y lo quiero presentar porque con mucho orgullo lo tenían, pero los tuvimos que cambiar porque hasta los de cable nos iban a cortar la señal, eran los Xoloescuincles de Tizimín. Entonces, como que no era muy comercial. Después se llamaban los Perros Bravos de Valladolid, que tampoco nos gustaba. No vendía. Después lo quisieron cambiar por los Salbutes, ¿te acuerdas? Salbutes yucatecos, y se les quedó el cuerpo nomás a los dos. Pero ahora se llaman, ¿cómo se llaman, Yuli? Los Ferras, vámonos con nuestro ballet. Ok, vámonos con nuestro ballet, Los Ferras. Claro, un aplauso, por favor. ¡Aplausos! Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on. Jason. Qué bonito bailan estos muchachos. Apláudanles, por favor. Aplausos. Un aplauso, por favor. Eso es bailar. Oiga, quería solamente decirles que quiero que cuando menos se aguanten la pena, como siempre, y cuando nos manden un saludo, ¿cómo te llamas? Aileen. Ricardo. Mariela. Ramón. Un aplauso, pudieron ligar. ¡Bravo! Una palabra cada uno al momento. Por favor, un aplauso porque esto no se había visto. No pueden ligar una palabra a ellos. Oigan, otra vez, a ver si lo pueden repetir. ¿Su nombre? Aileen. Ricardo. Mariela. Ramón. Ya se andaba trabando, ¿eh? Solamente aquí los aguantamos porque es uno de ellos es el hijo del dueño de la televisora, si no, mire. ¿Por qué los molestas afuera tanto? No los molesto, simplemente es que bailan. Ya. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para ver si te dan ganas de que la próxima semana los molestes. Sí, dígame. La próxima semana vamos a preparar nosotros. Bueno, no, nosotros no. Yo bailo con ellos. Pero y tú no, a mí solo. No me alega. Alégale a la cámara. Es que es personal. No está en el radio, está en las cámaras. Personal. ¿Yo hazlo contigo? No estés con tus cochinadas, sí. Hombre. Luego, hazlo conmigo. Apláudanle, por favor. ¿Ya vieron? Al Dr. D para que se empiezan con sus cochinadas. Apréstame, a ver. Tu micro. A ver. Bueno, no, sigue bailando. A ver. Al mismo a ver. Tiempo. A ver, me pongo yo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti. ¿Así? Es que yo estoy siguiendo la coreografía como se hace. ¿Cómo es? Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when you talk dirty to me. Un aplauso, por favor, cuando menos... No me saldré el paso, pero el estilo sí me salió. Sí, no, igualito. El estilo sí me salió. Oiga, ¿por qué todos los bailarines bailan así? Pues en vez de hacer bailarines. Un paso en paso normal, dan la vuelta y en vez de dar una vuelta normal, dan la vuelta así, todos. Se paran y hacen y ta, 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 tres, cuatro y fa. Oiga, ¿por qué? Qué envidioso. Tienen que hacer eso, oiga. Las niñas no lo hacen. Usted no lo hace así, usted es la coreógrafa. Y por cierto, ¿por qué llegó tarde hoy? ¿Cómo no pueden ligar más de dos palabras? ¿Ya se fijó? Solo el nombre. Insisto, ¿por qué llegó tarde hoy? Yo le pongo el micro. Porque me tocaba llegar tarde. Ah, le tocaba llegar tarde. Ok. Porque muy buena respuesta. Porque es mujer y punto. Porque es mujer y punto. Con eso. Ok, pues les queremos dar un aplauso y las gracias. Sí, a todos, por cuando por menos favor. Que nos aguanten la. Apláudanles okay. Mucho. Y vámonos a la otra parte, a la sala del otro lado del estudio, que es la parte norte. Nos vamos así como que no queriendo. Así. Discretamente. Y nos sentamos aquí con el amiguito. Oiga, amiguito, pues ya que estamos aquí en confianza, ¿qué le parecería
si nos aventamos otra, que otra nos rolita. Cante, pues para, pues para aquí entrar en calor, ¿no? Para que. Pues ya usted lo conocen aquí. Pero ahora sí te paras. No, no, que no se pare. Sí, que sí se pare. Va a ser lo mismo. Yo se la quiero cantar a ella. Va a ser lo mismo. Pues me la cantas acá para que te veas más. Vente. No, aquí está bien, no, Lili, ven. Ok, se paran, no se paran, se deja, no, o sea, se deja. Me va a dejar así. Que se pare. Que se pare, que se pare. Que se pare, ¿por qué no se ha parado? Es como que si se fueran pare. 15 años. Te vengo jalando, caramba. Armando, ¿cuántos años Armando, enfrente del escenario te, y no te hincas, puedes quedar te hincas aquí? Cuando acabe la rola, ya levántate, no pasa nada. No, cantamos. Va a ser a capela, ok. Un trocito a capela. Enamórala. Ay, caray. A ver, enamórala, vamos. Como tú sabes. Te miras, Ramona. De pies a cabeza, pareces muñeca de un aparador. Tus ojos de cielo, que son dos luceros, los llevo en el alma como una pasión. Muchacha bonita, prodigio de encanto, por ti mis angustias se vaya. Allá fue mucha cantadera, ya de veras, ya. Ya, ya, ya de veras se vuela. Si no, se va a volar y luego no te la quitas de ya encima, hombre. Yo así de... No te la quitas de encima, Armando. No, 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 no. Vénganse ahora para acá. Sí. Ahora vengan ahora sí, al ala, al ala sur del estudio otra vez. Mira, tú primero. No, siéntense. No, no. Ya están como doña Florinda y el profesor Girafales. Un cafecito después de usted, no, después de usted, antes que usted, no, fíjese. Qué tal canta el amiguito, amiguito? Canta bastante. ¿Verdad que no nos hizo falta Vicente Fernández ni Alejandro? No, nos faltó, no. Solamente no, no, porque ellos me traen rating al programa y los conocen tres, cuatro pelados, Alejandro, pero... se puede quedar perfecto. Pero déjeme decirle que todos los botaneros, tugurios, aledaños a la Riviera Maya conocen a Armando Ferral. Todos. Con todo y chicas. No, bueno, ahí sí yo no sé, pero ¿de qué todas canta? Las chicas también. ¿De qué canta, canta? No, de qué canta. Con esa voz, ¿cómo las va a enamorar, oiga? Sí, caray. ¿Cómo ve? Oiga. A punto estaba yo de caer. Fíjese que queremos, después de este breve a capela del señor Armando Ferral, ya no quisiera decirle, no, ustedes, ya no, ustedes vieron, ¿quién de ustedes vio la pelea el sábado? ¿Quién la vio? ¿Usted la vio, señor? ¿De box? ¿Sí? Sí, la de box, la de box, la de box. Yo vi también la pelea de box. ¿Qué les pareció? ¿Qué le pareció la pelea de box, amiguito? Sí sabe cuál, sí, ¿verdad? Sí, sí sabe, sí, que estamos hablando, ¿verdad? Disculpe, pero sí, no la vi. No la vio. No la vi, señor. Okay. Disculpe. La pelea de box fue gustó? Entre el señor Márquez, que se ve que pega como patada de mula, y vaya que pega como patada de mula, contra... A ver, amiguito, ¿contra quién? Ay, sí. Un tequila para el que diga contra quién fue la pelea. No sé. A ver. Un tequila. A ver, un tequila. Allá los escandalosos de atrás. ¿Contra quién fue la pelea, Márquez? ¿Contra quién fue Márquez? Ah, Mike Alvarado. ¿Y puede pasar por su tequila, señor, por favor? Por favor, venga. Si fuera tan amable. Ay, di. El señor. Bravo, bravo. El señor, Ah, por cierto. Siéntese un momento, por favor. Queremos darle, él es gente de las que vienen normalmente al estudio y queremos de verdad darle una felicitación porque hoy, digo, no sé si es para felicitarse o para mandarlo de luto, no sé, pero el señor cumple 25 años de casado. ¡Bravo! El día de hoy. No, que aguante, pero el de la esposa. Y hasta donde sé, lo que la esposa estaba esperando después de mucho tiempo es que a ver si había entierro hoy. Por fin dijo, a ver si hay entierro, porque con eso de que hay ausencia de carne y está muy cara, no, bueno, se queda como el perico, dormido a medio palo, ¿cómo no? No, bueno. Entonces, a ver si vamos a empezar con un... Un aplauso para la esposa, por favor. Que hable, vamos a esperar que hable. Que hable, ¿cómo no? A ver, algo a la esposa, que le diga algo a su sacrosantísima e ínclita dama que lo acompaña. También, porfa. No, espere. Que se lo diga a la ínclita dama que lo acompaña y después se lo diga a la esposa. No, bueno. Tenías que a ver, como si fuera la primera vez. Por favor, un close up
a la cámara 328, por favor, aérea, por favor, un close-up al señor de la gorrita de ¿cómo se llama? De Godínez o del Chample, por favor. Mr. Chample, por favor, díganos. Por favor, esté en escena. Pues nada más agradecerle a mi mujer estos 25 años que me ha aguantado. Y los otros 25 que faltan van a ser más fuertes todavía. Ay, Jesús bendito. Gracias. Oigan, pero todavía se atreve a la esposa, el favor. Cínico. El cínico fondo, todavía te atreve fondo, a decir que 25 más. Queremos ver el fondo, ¿cómo no? Fondo, por favor. Producción, fondo. Podemos pasar a la esposa. Vamos a pasarle, señora, por favor. Que pase la señora, ¿cómo no? La señora. ¿Cómo no? Que pase la sacrosantísima e ínclita señora. ¿Cómo no? Con cuidado, por favor. Qué bonito es esto del amor. Esto es así como el programa del buque del amor. Es algo formidable. Aquí está presente la que ha aguantado al señor. Porque luego, miren, luego me manda a regañar pero por claro televisión. Que, la hago, que claro. Por qué hago las bromas locales, que nadie les entiende. Siempre hay la vecina chismosa. Eso siempre hay. Entonces, como queremos evitar eso, pasamos a la gente, el público ya, para que entienda las bromas del público. Y esto no es broma. En serio, son 25 años. Y sí tenemos gente. Ahora queremos que ella le diga algunas palabras, que es la que ha aguantado y ha sufrido a tan amable caballero. Ay, caray. Bueno, pues yo quería renovar un modelo más reciente, pero no hay mucho. No hay de dónde escoger, no hay... entonces, bueno. Pues... No, pues yo creo que somos un equipo. ¡Ay! ¡Déjala hablar! ¡Elocuentes palabras, cómo no! Déjala hablar, por favor. Creo que somos un equipo y eso es lo que nos ha llevado el respeto, el amor, el cariño y y salud. Un aplauso, por favor. Y vamos a hacer una cosa, que se queden en el escenario para que Margarito ahorita les venga a cantar. Sí. Que es uno de los, ¿se acuerdan de los? ¿Usted se acuerda cuando eran los Panchitos, los Castro de este tamaño, sí, las películas chiquitos, aquellas? Está igualito, de veras. Queremos hacer la presentación del señor Javier Roldán, mejor conocido como Don Charro, nos va a hacer el favor sí de cantarles reconozco en este aniversario de ¡bravo! 25 años. Les va a cantar El Aventurero. Ah, no, ¿verdad? No, esa no, ¿verdad? No, esa no. Échate una romántica en serio. No me dieron tiempo. Virgen de Medianoche tampoco, ¿verdad? No. Luces de Nueva York, tampoco. No, yo quería que terminara con algo muy mexicano. A ver, échale. Ya me cansé de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguro mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora que vuelve a encontrar. Las parrandas
negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Quiera, Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. ¡Arriba, Margarito! Bravo, ¡cómo no! Bravo, gracias, bravo. Público. Oiga, gracias. Un saludo a los de arriba también. Don Char, un arriba, arriba, tercer piso. Hay gente que se encuentra allá arriba, que están festejando. Oiga, qué bonito, 25 años. Muchas felicidades. 25 años. 25 años, se dice fácil. Pero se, el charro sufre. El charro sufre. Claro. Mucho sufre, ¿cómo mucho no? Sufre. Bastante. Y esa de sufre. Me estoy rajando, le quedó a alguno de los dos ahorita con la canción, ¿verdad? Oiga, ¿se acuerda que estábamos diciendo algo de la pelea del de señor Márquez? Dale con tu pelea, que no. ¿Sí? Todo ¿sí? mundo ha visto una pelea de boxeo. Siéntese, córrele, siéntese, atraviesas en la cámara, no me importa. No hay problema. Pero usted dígame, gracias. ¿Algo tenía respecto a la pelea? Sí, no, es que ya dale chole con la misma entonces, pelea. Entonces dime. ¿Quieres ver una pelea de verdad? Sí, quiero verla. Pero de, a ver, así, ¿de verdad? Sí. Que te aseguro, se van a levantar los tres, se van a pegar con la pared. Sí. Y bueno... Le van a pedir disculpas a sus esposas por todo a lo ver, que han hecho. Estuvo mejor la de Marqués, ¿quieren no ver he visto. Todos ustedes la pelea que traigo preparada? Sí. ¿Quieren ver todos a ver, enséñanos. La señora calidad de pelea que traigo preparada? Sí, a ver, queremos verla. Esto urge. Vamos a ver. Chéquense esto, por favor. Oigan, ya quiten eso, ya me dio miedo. Quítenlo. Quítenlo. Es un programa cultural eso, ¿no? Oye, eso está... Eso es de miedo, de veras, ¿eh? Ah, pero querías quiten una eso, pelea, yo así no juego. Esa está muy brava. Oye, vean, por favor, yo no. ¿Ya se fue? Oiga, ¿ya se ¿ya fue, se la, fue señora? La señora? ¿Ya se ¿sabe fue? Qué? Oiga, o sea, imagínense cuando uno llega... Uno no, llega, es la esposa... Sí, por eso me escondí, porque es mi esposa y... Y esperen a escuchar cómo ronca. No, hombre, hijo. Si como pega ronca, imagínense nada más. Pero les nada digo más, otra cosa que les va a dar más miedito. A ver, ¿todavía dígame. Más? Ya es mi entrenadora personal. Ah, ya es entrenadora wow. personal. Que... Ese, amigo, bien. Dame chance por allá, por favor. Siéntese sí, un poquito sí, más. Gracias, acá, Ferran. Gracias. Oiga, acá. Pero ¿sabe qué? Yo tengo algo que le puede dar más miedo a usted. Todavía. Ya me voy a desquitar. A mí, yo le hago que le dé más miedo a usted. ¿Quieren ver qué es? A ver. Esto sí...
qué extra normal, ni qué peleas, ni qué cuarta dimensión, nada. Ni qué nada. Quiero que vean esto, por favor, que son cortesías de mi clínica, para que vean nada más lo que es de verdad dimensión desconocida. Eso sí. Corre videotape, por favor. Qué miedo. Mire nada más. Ándale. Ay, ¿qué es eso? Era el antes y el después, nada más para que vean las correcciones que tengo de los que me llegan a la clínica, cómo les tengo que quitar los trabajos que hacen los demás. ¿Ya vieron cómo abusan? Miren nada más. Wow. ¿Sí es Michael Jackson? No, no, y ese era hombre. Miren nada más cómo quedan. Eso en la calle en la noche y cómo te explico que bueno. Eso es lo que tratamos de evitar en la clínica, que queden de esa manera. Miren nada más, de veras que y ese era hombre, nada más imagínense nada más. Ese era hombre. No bueno. Miren nada más. Ay. ¿Cómo quedó? Ay, era hermoso. Él era hermoso. Y más hermosos eran los niños. Oye, con los que jugaba. Pero dime una cosa, ¿por qué hacen eso los doctores? ¿Por qué hacen eso los doctores? Porque pues le sacan dinero, pero aquí en Visa ¿es qué? ¿Es que, qué dijeron por ahí? ¿El niño de capacidades distintas? Necesitan comer eso, necesitan comer. Una cosa es que necesites comer y otra cosa es hacer semejante aberración con una persona. Oigas, eso sí da miedo, miren nada más. Ay, en la torre. Oiga, a ver, otra más. Corran, corran, sigan corriendo si hay más. Miren nada más las cosas que hacen. Eran unas y después salen otras. De veras que ya no se parecen, No se parecen absolutamente. Oiga, nada. ¿Sabe qué? Después de haber... Ya quítenlo porque ya me dio miedo. Eso es lo que tengo que corregir. ¿Tú crees que es justo que esta sea la manera de despedirnos? No, queremos despedir de una manera más alegre, por favor. Que canten aunque sea a capela, una cosita rápida para que despedir. Nos canten, todos, por favor. Que nos canten. Y nos despedimos de ellos cantando una cosita a dueto los dos. Para que parezcan así como Tuntún y Margarito cantando juntos, no sé. Y nos vemos el próximo viernes. No se le olvide el próximo jueves también el programa. 7 de la noche, porque sí me acuerdo. Era broma. 7 de la noche, Noches del Movimiento. Con Mauricio. Y el próximo viernes, 10 de la noche, aquí con nosotros en Cóctel Caribeño. Pero ahorita queremos que cante Tuntún y Margarito, ¿cómo no? Claro que queremos que canten a dueto, ¿cómo aplausos, no? Aplausos, aplausos, por favor, un pedacito a capela. ¿Cuál cantan? La que ustedes gusten. Van, ¿cómo van? ¿Cuál va? ¿Qué pasó? ¿La que va? ¿La que ¿cómo va? Van? Perdón. Ya empiezan. Ay, sígueme tú y yo te doy un beso. Rápido. Dale, 5. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te falta. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sigan, 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 usted es su programa. Sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo. Tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias, la dicha que me alcanza, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. ¡Bravo! 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 Esto es algo que escucharán el día de la inauguración del programa y con este ¡bravo! Numerazo nos despedimos. Damos gracias a nuestro amiguito Armando, a besos, Javier Roldán, a Yuli. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Allá arriba, al piso número 4, por favor, un saludo. Besos y abrazos a todos. Saludos, saludos a los del aniversario. A los del aniversario, saludos. A los del entierro del pajarito, esos... Y para toda la gente que hace posible, corto, largo, largo, para toda la gente gracias. Que hace posible que esto suceda, los camarógrafos, la gente que se encuentra allá fuerte, un fuerte aplauso, un fuerte para aplauso ellos para también, todos señores. Nosotros. ¡Bravo! Tierra verde donde nací. Me mata el dolor.
quiero volver.